Muy buenas, estimados seguidores de la Boroteca. Hoy voy a grabar un vídeo bastante interesante porque voy a compartir con vosotros algunos consejos para aquellas personas, trabajadores que quieran adelantar su edad de jubilación sin que se les apliquen severas penalizaciones vitalicias sobre su pensión de jubilación. Voy a explicar cómo reducir al máximo estas penalizaciones o incluso evitarlas. No será el único vídeo que grabe compartiendo consejos para mejorar vuestra pensión de jubilación o evitar que empeore, como el caso que voy a tratar en este vídeo, ya sea la jubilación anticipada, la ordinaria o cualquier tipo de jubilación. Así que si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal. Además, hoy en exclusiva y por primera vez en este canal, os anuncio que estoy escribiendo un libro sobre jubilaciones, sobre información relativa a las diversas clases de jubilaciones que existen, consejos para mejorarlas y cuestiones particulares que ya os detallaré un poco más adelante. Tan pronto lo publique, grabaré un vídeo para anunciároslo y cuando ello ocurra encontraréis el enlace para comprar el libro en multitud de lugares, pero también en la descripción de este mismo vídeo. Llegada a cierta edad, para muchas personas el trabajo se convierte en una carga muy pesada y ávidos por adelantar su edad de retiro solicitan la jubilación anticipada. Sin embargo, para esta modalidad de jubilación que permite adelantar la edad de jubilación ordinaria se aplican severas penalizaciones vitalicias sobre la pensión y ello muchas veces termina perjudicando más que ayudando al trabajador. Por ese motivo, voy a explicaros dos formas, una de reducir al máximo estas penalizaciones y dos de evitarlas. Si nos fijamos en esta tabla, aquí aparecen las penalizaciones para la jubilación anticipada voluntaria, el porcentaje en el que se reduce la pensión de jubilación dependiendo del número de meses que se adelante la misma. Si nos fijamos en la primera columna, que es para personas que durante su vida laboral han cotizado menos de 38 años y medio, observamos que si adelantan la pensión 24 meses, que sería el máximo para la anticipada voluntaria, se le aplica sobre la pensión una penalización del 21%. Sin embargo, si esperan y adelantan la jubilación únicamente 18 meses en comparación a la edad ordinaria en la que deberían jubilarse, esta penalización se reduce al 9,78%, es decir, más de la mitad de penalización que se gana con solo esperar 6 meses antes de solicitar la jubilación anticipada voluntaria. Y ahí está el primer consejo. Si queréis solicitar la jubilación anticipada voluntaria, mejor esperar 6 meses porque a partir del 7º mes la reducción, el porcentaje en el cual se reduce la pensión cae notablemente. Y lo mismo que he explicado para la primera columna, que es para personas, trabajadores que han cotizado menos de 38 años y medio, se repite en tendencia en las otras columnas, que son para trabajadores que han cotizado más de ese tiempo durante su vida laboral. Aquí podéis observar tranquilamente esta tabla, podéis poner pausa en el vídeo y comparar reducciones dependiendo del tiempo que anticipéis vuestra jubilación y dependiendo del tiempo que hayáis cotizado durante vuestra vida laboral. El segundo consejo, y con este se consigue evitar cualquier penalización sobre vuestra pensión de jubilación, es optar por la jubilación parcial frente a la jubilación anticipada. Y me diréis, ya, pero es que con la jubilación parcial tengo que continuar trabajando con una jornada reducida. O no, se pueden acumular las jornadas porque el Tribunal Supremo ha emitido jurisprudencia reiterada que el Instituto Nacional de la Seguridad Social se ha visto obligado a coger, y ahora os explicaré en qué consiste esta acumulación o concentración de jornadas. Pero sí que es cierto que el escollo que hay que pasar es que esta jubilación parcial hay que acordarla de mutuo acuerdo con la empresa. No se puede obligar a la empresa, salvo que el derecho a la jubilación parcial venga reconocido en el convenio colectivo aplicable, en cuyo caso, si ya se ha negociado colectivamente, sí que se puede exigir a la empresa. Pero en caso contrario, debe llegarse a un acuerdo con el empresario para reducir la jornada del trabajador que se va a jubilar parcialmente y contratar
contratar a uno que lo sustituya hasta que alcance la jubilación plena. La jornada se puede reducir entre un 25 y un 75%. Para jornadas reducidas al 75% es requisito obligatorio que se contrate a un trabajador de relevo a tiempo completo y con un contrato indefinido. El trabajador parcialmente jubilado puede acordar con el empresario calcular todas las jornadas que debería trabajar a tiempo parcial hasta su edad de jubilación plena y concentrarlas en jornadas a tiempo completo en un periodo inicial, de modo que una vez cumplido ese periodo de trabajo a tiempo completo, el trabajador quede liberado de su obligación de seguir trabajando. Me explico, si le quedan 2 años de trabajo con una jornada reducida al 25%, esto sería equivalente a trabajar medio año a tiempo completo. Una vez trabajado ese medio año, que es una cuarta parte de lo que le resta hasta su jubilación plena, el trabajador quedaría liberado de su obligación de trabajar. Es un pacto que hasta el año 2017 estaba tajantemente prohibido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y por la Inspección de Trabajo. De hecho, a las personas y trabajadores y empresas que practicaban esta acumulación se les sancionaba severamente y se les obligaba a devolver todo lo percibido en concepto de jubilación parcial. Esto cambió a partir del año 2017 a raíz de unas sentencias del Tribunal Supremo en las que se decía que se permitía esta posibilidad de acumular y concentrar las jornadas de trabajo a tiempo parcial por su equivalente a tiempo completo siempre que se cotizase hasta la edad de jubilación plena del trabajador parcialmente jubilado. Es decir, aunque el trabajador ya no fuese a trabajar, la empresa continuase cotizando y que el contrato de relevo del trabajador que sustituye al parcialmente jubilado se mantuviese igualmente hasta la jubilación plena de este trabajador. Estos eran los dos requisitos que exigía el Tribunal Supremo para permitir que se acumulasen las jornadas a tiempo parcial en jornadas a tiempo completo en un periodo inicial. Cumplidos estos dos requisitos, no hay absolutamente ningún problema para esta acumulación. Los dos requisitos, repito, son cotizar hasta la jubilación plena y que el contrato de relevo se mantenga hasta la jubilación plena del trabajador. Y hasta aquí mis dos consejos para mejorar vuestra pensión de jubilación anticipada. En resumen, retrasar cuanto más tiempo mejor la jubilación anticipada y, en caso de ser posible, optar por la jubilación parcial frente a la jubilación anticipada, porque sobre la misma no se aplica ninguna penalización. Espero que os haya gustado y os haya servido este vídeo. Si es así, suscribíos a mi canal de YouTube. Me despido de vosotros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.